La ciudad rusa de Povorino está ubicada en la región de Volgogrado, a solo 10 kilómetros en la frontera sur de la región de Voronezh y a 20 kilómetros al este de la región de Sarátov. El paisaje es estepario, el clima es continental y los veranos son muy calurosos. La ciudad es muy tranquila y apenas cuenta con una población en torno a 20.000 habitantes. Las peleas de borrachos en las discotecas y todo tipo de vida cotidiana, también basada en el consumo excesivo de alcohol, son los únicos puntos negros de la ciudad. En medio de esta ambientación, desde mediados de 1990, niñas y mujeres muy jóvenes comenzaron a desaparecer en Povorino y en las áreas adyacentes de las regiones de Volgogrado y Sarátov. El 14 de junio de 1990, la camarera de un pequeño café local, Ekaterina Patushkova, de 20 años, terminó su turno y se fue a casa. Alrededor de las 4 de la tarde fue vista por última vez en las afueras del sur de la ciudad, mientras hacía autostop en la intersección de dos calles, después de perder el autobús. Un coche azul de la marca Zil se detuvo para llevarla. Después de recorrer unos 300 metros, el coche salió de la carretera y frenó en seco. «Si quieres vivir, haz lo que te digo», dijo con calma el conductor. Los restos de la joven fueron encontrados 7 años después, cuando el propio criminal mostró dónde enterró a la mujer asesinada y violada en el bosque. Fue identificada por su reloj de pulsera con correa negra. 6 meses después, el 7 de diciembre de 1990, la vendedora de comestibles Tatiana Glukovskaya desapareció. A los 16 años ya ayudaba a sus padres, yendo a la ciudad todos los días desde un pueblo vecino en un autobús para trabajar en la tienda. El día de su desaparición, la joven recibió el salario del mes que ascendía a 50 rublos. Después de la jornada laboral y cargada con bolsas de comida, tenía que ir al pueblo de Pesky, situado a 12 kilómetros al este de Povorino, y tuvo tiempo de tomar el autobús junto con sus compañeros de trabajo, pero decidió no ir con ellos. Sonriendo, Tatiana les dijo que la llevarían. Antes de partir, la adolescente llamó a su casa y les dijo a sus padres que no se preocuparan, que llegaría en una hora aproximadamente. Pero se equivocaba, porque no volverían a verla con vida nunca más. Tatiana trabajaba en la que quizás sea la tienda de comestibles más grande de la ciudad. El lugar estaba lleno de gente y era transitable, por lo que era lógico suponer que la joven entabló una relación casual con uno de los compradores. La policía intentó elaborar esta pesquisa, pero no logró ningún resultado. El cadáver de Tatiana, parcialmente desnudo y con las manos atadas a la espalda, fue descubierto 6 meses después en las aguas del río Kopior, aproximadamente a 17 kilómetros al norte de Povorino, durante una inundación. En el estómago había una incisión de 22 centímetros de largo, por lo que no se podía hablar de un accidente. Muy cerca, literalmente a 100 metros, comenzaba un área verde. La examinaron con la esperanza de encontrar las pertenencias personales de Tatiana y una bolsa con las compras realizadas el día de su desaparición, pero estas búsquedas no arrojaron ningún resultado. Desde el descubrimiento del cuerpo de Glukovskaya pasaron 2 meses y otra chica desapareció, Rimma Grigorieva, de 16 años. Esta desaparición resultó muy extraña, ya que alrededor de las 7 y 20 de la tarde del 4 de julio, Rimma se despidió de su madre, que se dirigía al trabajo en el turno de noche en la estación de ferrocarril, y tras despedirse cerró la puerta de la casa con llave. Al regresar de su turno a la mañana siguiente, la madre encontró la puerta de entrada abierta. Sobre la mesa de la sala había una bufanda con agujas de tejer que Rimma había utilizado, pero su hija no estaba en casa. Pasaron varias horas y en la orilla del pequeño río Svintsovka se encontró un pecho de mujer cortado. Quedó claro que el cuerpo estaba en algún lugar cercano, por lo que se inició una búsqueda y al día siguiente el cadáver de Rimma, con las manos atadas a la espalda, fue sacado del agua. Un examen forense mostró que la niña había sido violada y estrangulada. Le habían cortado los senos y le habían sustraído las joyas que llevaba puestas en ese momento. Durante la investigación, los vecinos dijeron a los detectives que vieron una camioneta azul esa noche cerca de la vivienda de Grigorieva. En Povorino, solo una persona tenía un vehículo de este tipo, Vladimir Retunsky. Lo citaron para interrogarlo y registraron su casa. Allí encontraron una nota con una lista de prendas femeninas, sujetador, bragas, bata… Esto, según descubrieron los investigadores, estaba escrito por la esposa de Retunsky que, en ese momento, se encontraba ingresada en el hospital. Al no encontrar pruebas reales en su contra, Retunsky fue puesto en libertad rápidamente, pero no se tuvieron en consideración sus antecedentes. En primer lugar, Retunsky ya había sido condenado anteriormente por violación. Esto ocurrió en 1978, cuando tenía 28 años. Sin embargo, siempre explicó que él no era un violador real,
que su víctima era una mujer con la que ya mantenía una relación íntima, por lo que era como si la violación nunca hubiera sucedido. Simplemente llevaba las relaciones sexuales al extremo con golpes o metiéndole un cuchillo hasta la garganta. Pero estas eran excusas de un violador clásico que, de ninguna manera, anula la tendencia a obligar a la víctima a tener relaciones sexuales con amenazas y palizas. En segundo lugar, Retunsky era un buen amigo del padre de Rimma Grigorieva. La chica lo conocía y, por supuesto, lo habría dejado entrar en la casa sin ningún temor. A todo esto hay que añadir que hubo testigos que informaron que, en la noche del 4 de julio, cerca de la casa de los Grigoriev había una camioneta ZIL 130 con una cabina de color azul claro y que en Poborino solo había un vehículo de este tipo y pertenecía a Retunsky, que trabajaba como conductor en la unidad de control local Rykov-Zagotprom. En tercer lugar, había pruebas de que Retunsky, de 40 años, demostraba tendencias pedófilas. En presencia de diversas personas, se permitía hacer comentarios lascivos sobre chicas de entre 13 y 15 años. Literalmente se las comía con los ojos cuando las veía por la calle. Este es un comportamiento bastante extraño para un hombre adulto. En psicología criminal existe la adecuación entre edad y género. Un hombre normal debe ser consciente de cómo se ve desde fuera y con qué ojos lo mira una menor. Si no existe tal comprensión, entonces el hombre tiene serios problemas psicológicos y Retunsky claramente tenía tales problemas. Muchas personas que lo conocieron personalmente dijeron que a veces era incluso incómodo estar junto a él si pasaba una chica. Convertía la conversación en un tema sexual, hacía comentarios obscenos. Todos estos curiosos matices fueron conocidos por las fuerzas del orden en julio de 1991. El día después del descubrimiento del cadáver de Rimma Grigorieva, el propietario del ZIL azul claro fue detenido. La búsqueda del coche proporcionó más datos interesantes para reflexionar. En el automóvil se encontraron, por ejemplo, una pala y cuerdas. Por supuesto, su presencia podría explicarse por temas laborales del propietario, pero también había algo verdaderamente alarmante. Resultó que la puerta del lado del pasajero no se podía abrir desde el interior. La manija había sido retirada y guardada debajo del asiento del conductor. Como se puede comprobar, en julio de 1991, todo convergía en torno a Retunsky. Parecería muy evidente que las autoridades ya tenían a su asesino y violador, pero Retunsky fue ayudado por su carácter específico y su experiencia criminal. Se trataba de un verdadero psicópata. Por un lado, infantil, moralista, que se consideraba más inteligente que los demás y además bastante limitado. Y por otro lado, que tiene un umbral bajo de ansiedad, se maneja bien y está completamente desprovisto de conciencia. Su experiencia le enseñó a ver el juego psicológico de los investigadores, a no confiar en nadie y a no confesar nunca. A pesar de sus limitaciones intelectuales, Retunsky ciertamente no era estúpido. Tenía una mente despierta, era ingenioso e incluso talentoso. Ya en el primer interrogatorio, al observar el comportamiento del investigador encargado de llevarlo al límite con sus preguntas, se dio cuenta de que las autoridades policiales no tenían pruebas directas en su contra. La cuestión es que durante un registro en su casa se encontró una nota con una lista de ropa interior femenina escrita de puño y letra por el propio Retunsky. El investigador consideró que se trataba de una lista con los trofeos del asesino y preguntó triunfalmente al detenido: ¿cómo explicaría la aparición de la nota? A lo que Retunsky respondió con calma que su esposa estaba en el hospital preparándose para ser dada de alta, le llamó a casa y le pidió varias prendas de ropa para poder cambiarse antes de salir. El asesino no inventó nada, todo fue exactamente así. A juzgar por la perplejidad con la que el investigador guardó silencio, el criminal se dio cuenta de que había recuperado las pruebas más convincentes y que simplemente tendría que ganar tiempo. El sospechoso dio una negativa categórica diciendo que se presentó en la casa de Rimma solo por un par de minutos. Nadie le abrió la puerta, volvió a su furgoneta y se fue. Entonces Retunsky empezó a tener una coartada que le proporcionó su esposa. Según ella, pasó por el hospital por la noche a visitarla y por lo tanto simplemente no tuvo tiempo material de asesinar a Rimma y esconder el cadáver. Por mucho que los investigadores intentaron sacar a Retunsky de sus casillas, él permaneció inmóvil y no cambió su testimonio. Realmente no había pruebas directas en su contra. La investigación solo tenía una convicción interna de su culpabilidad, pero esto no era suficiente, por lo que sería puesto en libertad con una disculpa. Retunsky aprovecharía el incidente para su propio beneficio. A partir de ese momento, no dejó de mencionar en cualquier conversación que había sido detenido injustamente, acusado de asesinato, que lo implicaron conscientemente y sin pruebas. Hablaba con patetismo, se quejaba de su miserable suerte. Se quejaba de que la gente lo miraba con recelo por sus acciones pasadas, pero que no era culpable de nada en absoluto.
Después del verano de 1991, las desapariciones de niñas en Poborino se detuvieron durante 4 años. Pero hubo varias desapariciones en el territorio de la región de Volgogrado, adyacente a Poborino, unos 4 o 5 casos, así como al menos 2 casos en el distrito vecino de la región de Samara. El 19 de mayo de 1995 desaparecieron 2 niñas de 14 años, Olia Podzorova y Liuda Fedorova. Las pequeñas se dirigieron desde Poborino a una casa rural situada a 7 kilómetros del pueblo. Planeaban regresar por la noche, pero jamás lo hicieron. Las familias de las niñas rápidamente se dieron cuenta de que pasaban las horas y algo no andaba bien, por lo que comenzaron a buscarlas. Desde el principio quedó claro que la desaparición no se correspondía con una fuga de casa ni una broma. Preguntando a varios conductores, algunos revelaron que el 19 de mayo, Liuda y Olia fueron vistas caminando por la carretera por la que se suponía que debían transitar. Las niñas hacían rodar sus bicicletas empujándolas, ya que, al parecer, una de ellas había sufrido un pinchazo. Esta suposición se confirmó plenamente después de que el 21 de mayo se encontraran las 2 bicicletas abandonadas y una de ellas tenía una rueda pinchada. En la zona donde fueron encontradas las bicicletas había un área de tierra revuelta y en ese lugar, tras una breve excavación, a aproximadamente 0,5 metro de profundidad, se encontraron los cuerpos de las 2 niñas desaparecidas. Ambas tenían las manos atadas, habían sido apuñaladas salvajemente en el pecho y una de ellas había sido violada. El 17 de junio de 1996, Oksana Ivakina, de 23 años, llegó en tren desde Moscú al pequeño pueblo de Novonikolayevsky, región de Volgogrado, situado aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Poborino. Oksana necesitaba llegar a la granja Dupliatsky, ubicada a medio camino entre Poborino y Novonikolayevsky. Antes de ir, decidió enviar su pesada maleta como equipaje en el autobús, de lo cual informó a su madre mediante una llamada telefónica para que se acercara a la estación a buscarla. Y mientras tanto, Oksana haría autostop. La razón por la que Oksana tomó esta decisión fue inusual. Llevaba un cachorro de Rottweiler y no se permitían mascotas en el autobús. La madre se haría con la maleta, pero nunca más volvería a ver con vida a su hija. 6 meses después de la desaparición, un miembro del equipo de investigación se preguntó ¿qué pasó con el cachorro de Rottweiler? Es una pregunta razonable, puesto que el cachorro es caro y era poco probable que lo hubieran matado. Por lo que comenzó a organizarse un control a gran escala en los distritos. Todos los policías de distrito ubicados en el cruce de las regiones de Voronezh, Volgogrado y Samara recibieron la orden de averiguar quiénes tenían cachorros de Rottweiler después de junio de 1996 y se tomó la decisión de rastrear el origen de cada cachorro. Entonces, al equipo de investigación le llamó la atención no Retunsky, sino su hijastro. Vladimir conoció a su esposa, con la que convivió 17 años, mientras estaba en una colonia en Blagoveshchensk y se hizo cargo de sus 2 hijos, un niño y una niña. Casualmente, en febrero de 1997, resultó que el hijastro de Retunsky tenía un cachorro de Rottweiler. El joven fue detenido el 12 de ese mismo mes y permaneció retenido por la policía durante 3 días en los que sería sometido a intensos interrogatorios. Él negó todas las acusaciones y alegó que encontró al cachorro abandonado en un camino. Al tercer día, Retunsky se presentó en la comisaría de policía afirmando que él había matado a la dueña del cachorro y explicó lo sucedido de la siguiente manera. Vio a una mujer haciendo autostop y se detuvo para llevarla. En el camino a la ciudad de Dupliatsky, accidentalmente le tocó el pecho con el codo, a lo que ella reaccionó de manera grosera. Entonces comenzaron a discutir y en el fragor del enfrentamiento el cachorro de Rottweiler le mordió un brazo. Retunsky se enojó y golpeó a la joven entrando en una fuerte pelea que terminaría con la muerte de Oksana. Tras asesinarla se deshizo del cuerpo, sintió pena por el cachorro y se lo llevó. Luego se dio cuenta de que dejarlo en su casa era peligroso y lo abandonó en un arcén de la carretera. Casualidades de la vida, esa misma noche su hijastro apareció en casa con un cachorro de Rottweiler que vio abandonado por el camino. Cuando Retunsky lo vio, lo tomó en brazos, lo miró detenidamente y después lo soltó diciendo «Este es mi cachorro, lo encontré, pero puedes quedártelo». La esposa escuchó esta conversación y cuando detuvieron a su hijo en febrero, le dio un ultimátum a Retunsky. «O vas a la policía y cuentas cómo pasó todo, o iré yo». Vladimir inicialmente afirmó que no recordaba dónde había escondido el cuerpo de Oksana Ivakina, pero se convenció de que intentaría recordarlo y finalmente lo hizo. El cadáver de la joven fue enterrado en el bosque. El asesino intentó desviar la investigación de este lugar, pero las autoridades comenzaron a excavar en el bosque y encontraron cerca los restos de Olga Yurina, de 14 años,
que desapareció alrededor de las 10 de la mañana del 14 de mayo de 1996 en las afueras de Novonikolayevsky. La niña había asistido a un seminario pedagógico. Al salir se le hizo tarde y decidió regresar a su casa en el pueblo de Voinovsky, haciendo autostop al costado de la carretera. Retunsky se molestó porque encontraron el cadáver de la pequeña y complementó su testimonio inicial con una aclaración. Además de Olga Yurina, mató a otra niña, pero completamente por accidente. Las atropelló con el coche y decidió esconder sus cuerpos porque temía que nadie creyera que su muerte había sido tan solo un accidente. Para desgracia de Retunsky, el equipo forense demostró que no había signos de traumatismo automovilístico en los restos mortales encontrados. Vladimir vaciló y se negó a seguir tomando declaración, pero le recomendaron que confesar sería lo mejor para él y finalmente se decidió a descubrir la verdad de sus crímenes. Mostró el lugar donde estaba escondido el cuerpo de Katerina Pastushkova. Luego comenzó a nombrar nuevas víctimas. En total, Retunsky confesó la friolera de 11 asesinatos. El criminal dio descripciones detalladas de sus acciones durante los ataques y demostró conocimiento de detalles específicos de los homicidios que solo los investigadores conocían. Explicó la motivación de algunas de sus acciones que no quedaron del todo claras. Por ejemplo, dijo que cortó los senos de las mujeres para evitar que los cadáveres flotaran en el agua y que en un principio tenía la intención de quedárselos como trofeo, pero a la postre desechó esa posibilidad y simplemente los tiró cerca del lugar del crimen. Durante un registro en la casa y en los efectos personales del detenido, se encontraron numerosos objetos pertenecientes a las jóvenes desaparecidas. Tenía en su poder todo tipo de joyas y en unos pantalones había un billete bastante raro de $2 que, según los investigadores, pertenecía a una de las niñas asesinadas que ganó este billete en una apuesta. El perdedor le dio el dinero, pero escribió una palabra indecente en el mismo. Cuando se le presentó el billete de $2, el antiguo propietario reconoció tanto el billete como lo escrito en él, lo que supuso una gran prueba para el tribunal. La historia de Vladimir Retunsky comienza en 1950, año de su nacimiento. Era el tercer hijo de la familia. Estuvo muy unido a sus hermanas mayores, durmiendo en la misma cama con una de ellas hasta los 14 años. A los 7 años de edad se cayó de un árbol, se lastimó la cabeza y perdió el conocimiento. Después de eso no se sintió muy bien, estuvo enfermo durante una semana, pero poco a poco se recuperó. Durante un examen psicológico y psiquiátrico tras los crímenes, afirmó que fue durante esta enfermedad que tuvo visiones asociadas con su propio estrangulamiento. Le pareció como si ciertas manos lo estuvieran estrangulando. Tales historias, durante los exámenes, deben tratarse con escepticismo, puesto que las personas que se enfrentan a sentencias judiciales graves inventan las fábulas más increíbles sobre sí mismas. Los exámenes psicológicos no revelaron evidencia alguna objetiva de daño cerebral de ningún tipo en Retunsky. Al parecer, también cuando era niño, quedó profundamente impresionado por el suicidio de su vecino, quien trató a Vladimir siempre con cariño. Conmocionado por su muerte, Retunsky intentó suicidarse, pero fue salvado por su padre, el cual enfurecido no perdió el tiempo en delicias psicológicas, sino que simplemente le dio un puñetazo en la cara al pequeño. Unos años más tarde, en 1966, el padre del futuro asesino se suicidaría. El servicio en las Fuerzas Armadas fue de gran importancia para la formación de la personalidad del criminal. Para ser completamente precisos, Vladimir Retunsky hizo su servicio militar activo no en las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, sino en las tropas fronterizas de la KGB de la URSS. En aquellos días, las tropas fronterizas eran quizás el elemento mejor preparado para el combate del bloque de poder de la Unión Soviética, en nada inferior a las fuerzas de misiles estratégicos y las fuerzas aerotransportadas. El nivel de formación individual del personal militar era muy alto en todos los aspectos y Retunsky sirvió muy bien durante 2 años, recibiendo numerosos elogios. Al finalizar el servicio, regresó a casa como una persona diferente, dejó de beber y fumar, comenzó a practicar deportes y, en general, claramente maduró. En busca de un empleo, se fue a Moscú y consiguió un trabajo en una fábrica. Se casó a los 23 años y siempre, según su testimonio, amaba mucho a su esposa, pero se supo que, antes de casarse, durmieron juntos en la misma cama durante 3 meses, pero sin mantener relaciones sexuales. De hecho, su primer contacto sexual tuvo lugar solo después de que la pareja formalizara su relación en la oficina de registro. Del matrimonio nacieron su hijo Igor y su hija Olesya. El idilio no duró mucho. Muy pronto Vladimir Retunsky cambió, comenzó a beber y se involucró en relaciones extramaritales casuales. En 1978 sería juzgado por primera vez. En estado de ebriedad golpeó a su amante, una compañera de trabajo, y mantuvo relaciones sexuales con ella poniéndole un cuchillo en la garganta. El propio Retunsky se sorprendió sinceramente en el tribunal. ¿Cómo se puede violar a un amante?
y afirmó que no había cometido ningún acto violento, pero el tribunal soviético pensó lo contrario. Vladimir fue enviado durante 5 años y medio a colonias de presos remotas. Durante su encarcelamiento, su esposa se divorció, cambió su apellido y privó a Retunsky de su patria potestad. Mientras permanecía en una colonia cerca de Blagoveshchensk, en 1980, Vladimir conoció a una mujer que se convirtió en su segunda esposa. La mujer tenía 2 hijos de otros hombres, pero esto no detuvo a Retunsky. Ese mismo año se casó con ella, adoptó a sus hijos y comenzó a referirse al hecho del matrimonio como evidencia de su reforja espiritual y reeducación. Argumentó que se dio cuenta de sus malas acciones, se arrepintió y se redimió activamente. Después de su estancia en la colonia, Retunsky regresó a Poborino con su segunda esposa y sus hijos adoptivos. En 1986 fue juzgado por segunda vez, esta vez por homicidio involuntario. Durante la fiesta de Pascua tuvo un altercado con el marido de su sobrina, quien agarró un cuchillo y se abalanzó sobre Vladimir. Pero después de bloquear la mano del atacante, la giró detrás de su espalda y le clavó el cuchillo en el riñón derecho. Cuando llegó la ambulancia, no había nadie a quien salvar y Retunsky volvería a prisión por segunda vez, esta vez como reincidente. Le ayudó en cierta medida el hecho de que el asesinato se produjo delante de testigos que declararon a su favor. Tras cumplir condena, regresó a Poborino en mayo de 1989 como un estricto abstemio y cometió todos sus asesinatos en los años 90 con la cabeza despejada. Retunsky, como recluso experimentado, comprendió hacia dónde se dirigían las cosas. Temiendo por su futuro, planteó la pregunta sin rodeos a los investigadores. Garanticen mi vida y nombraré a todas las mujeres asesinadas. De lo contrario, no diré nada más. Cuando se le preguntó cuántos asesinatos estaba dispuesto a admitir, respondió que testificaría entre 58 y 60. El fiscal adjunto de la región de Voronezh, Iván Samaraev, acudió a las negociaciones con el prisionero, quien, como negociador verdaderamente sabio, no se le ocurrió nada más inteligente que decir: el tribunal dicta el veredicto, pero no puedo garantizarle nada. Fue una jugada ante la cual Retunsky reaccionó de manera bastante esperada y dijo: bueno, entonces no te diré nada más. Los siguientes acontecimientos adquirieron una intensidad inesperada. Ante su desesperación, Retunsky tomó un clavo en alguna parte de la sala, se lo metió en la oreja y se golpeó la cabeza contra la pared clavándoselo en el cerebro. Puede parecer increíble, pero el intento de suicidio fracasó. Retunsky permaneció vivo y ni siquiera quedó sordo, pero sí ciego de un ojo. Después de estar en el hospital y pensar detenidamente en la situación en la que se encontraba, Retunsky renunció a todas las confesiones que había hecho antes. Como no podía negar el conocimiento de las circunstancias de la muerte de Yurina e Ivakina, tuvo que volver a la versión original de los hechos. Ahora nuevamente comenzó a afirmar que mató a Ivakina por accidente debido a la mordedura de un cachorro y atropelló a Yurina con un auto en una curva. Compró las joyas de oro de las víctimas encontradas en su casa y donadas por él en diferentes veces a su esposa e hijastra en mercados de varias ciudades de Rusia, pero nunca vio ni siquiera un billete de $2. Aunque el preso confesó 11 asesinatos, decidieron acusarlo de 9 crímenes debido a que el asesinato de 2 niñas se asoció oficialmente con un tal Mikhail Garibov. Este último confesó los asesinatos en 1994, pero luego se negó a confesar por lo que ya no fue acusado de uno de los episodios. Sin embargo, el tribunal consideró probado el segundo asesinato y en abril de 1995 envió a Garibov a una colonia carcelaria durante 14 años. En marzo de 1997, Retunsky declaró que los asesinatos inicialmente atribuidos a Garibov fueron cometidos por él, aunque posteriormente rechazó esta confesión. Después de algunas dudas, la fiscalía decidió excluir de la acusación los 2 episodios mencionados, ya que si Retunsky hubiera sido declarado culpable de ellos, Garibov habría tenido que ser puesto en libertad. Vladimir, al darse cuenta de que incluso después de excluir esos 2 crímenes no podía contar con la indulgencia, intentó ahorcarse en su celda 2 semanas antes del inicio del juicio, pero los guardias sacaron a Retunsky de la soga a tiempo, por lo que no pudo evitar ser juzgado. El juez, Mikhail Avdev, el 13 de mayo de 1998, condenó a Retunsky a la pena capital, aunque desde el 1 de enero de 1997, es decir, el momento en que entró en vigor el Código Penal de la Federación de Rusia, dicha pena ya no existía. Cuando casi 2 décadas después los periodistas preguntaron al juez jubilado cómo se pudo haber dictado una sentencia tan extraña, Avdev habló con el espíritu de que el juicio era muy difícil, la atmósfera en la sala era eléctrica y que si Retunsky no hubiera sido sentenciado a la ejecución, entonces cualquier cosa podría haber pasado. En esencia, el respetado juez hablaba de un linchamiento. Es de destacar que el propio Retunsky comprendió instantáneamente el error que había cometido el respetado juez.
Tan pronto como Avdev terminó de leer el veredicto, el acusado le gritó a su hermana que estaba en el pasillo. Todo esto es una tontería. Si no es cadena perpetua, entonces volveré. La reacción del condenado a muerte sorprendió a muchos de los que se encontraban en la sala. La gente se alegró por la sentencia de muerte impuesta al asesino, pero resultó que el propio criminal estaba muy contento con este veredicto. Retunsky, un recluso experimentado, sabía de lo que estaba hablando. Cumplió 7 meses en el corredor de la muerte. En diciembre de 1999, como era de esperar, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa sustituyó la pena de muerte por 15 años de prisión y Retunsky fue a la cárcel. Por supuesto, incluido el tiempo de detención durante la instrucción y el juicio. El criminal cumplió la condena que le impuso el Tribunal Supremo y regresó a Poborino a vivir junto a su querida hermana. En ese momento, la segunda esposa de Retunsky lo había abandonado y él se quedó con su hermana en el pueblo de Pesky, a 12 kilómetros de Poborino. Por supuesto, bajo supervisión policial, pero libre al fin y al cabo. Una semana después, algunas personas detuvieron a su hermana en la calle y le advirtieron que si su hermano no se mudaba, quemarían su casa. La hermana, por supuesto, le contó a su hermano sobre la amenaza y él empacó sus cosas y se mudó no muy lejos, concretamente a la casa abandonada de sus padres en Poborino. Retunsky comenzó a restaurarla y quedó claro que no iba a dejar Poborino de ninguna manera. Algunos vecinos intentaron intimidarlo, rompieron ventanas, arrojaron una bombona de gas encendida debajo de la puerta, intentaron entrar a la casa, pero el asesino permaneció impasible. E incluso contó en una de sus entrevistas cómo, con un hacha en la mano, observó los intentos de los vecinos de entrar a la casa a través de una ventana rota y pensó si cortarle la mano o no al primero que intentara acceder a la vivienda, pero se arrepintió y decidió llamar a la policía y denunciar un intento de allanamiento. La situación en torno a Retunsky se volvió muy tensa, y no es de extrañar que en el verano del año 2012 volviera a terminar tras las rejas. Ahora, el motivo fue el robo de 1.500 rublos a un vecino. Retunsky fue enviado a una colonia durante 5 años. Después de cumplir 3, en julio de 2015, fue liberado anticipadamente. Retunsky regresaría a Poborino y nuevamente empezó a vivir en la casa abandonada de sus padres. Ahora se ha vuelto más atrevido, hasta tal punto que incluso fue a Moscú y participó en un programa de televisión. En él, el asesino afirmaba con los ojos llorosos que nunca había violado a nadie y que en 1997 la investigación no tenía ninguna prueba contra él. Y explicó que el billete de $2 con una palabra obscena escrita a mano no estaba en el bolsillo de su pantalón, o mejor dicho, tal vez estaba ahí, pero no tuvo nada que ver con él, y no sabe cómo terminó ahí. Compró las joyas de oro de las niñas asesinadas, entregadas a su esposa e hija y encontradas durante la búsqueda, en mercadillos de Voronezh y otras ciudades rusas. Mató accidentalmente a 2 niñas, cuyos lugares de enterramiento seguían siendo desconocidos para la investigación y les fueron indicados en marzo de 1997, y las enterró en estado de pánico. Y el pánico surgió porque tenía miedo de ser condenado a prisión y porque amaba mucho a su coche. Las palabras sobre amor por el coche sonaron completamente descabelladas. El presentador, asombrado, incluso preguntó a quién amaba exactamente Retunsky. El programa resultó completamente histérico y absurdamente inimaginable. Según el director, los propios periodistas no pudieron organizar el programa de manera razonable y mantener un diálogo coherente durante el proceso de grabación del mismo. La abuela de una de las víctimas que estaba presente durante la grabación se levantó gritando y abofeteó al criminal. El abuelo de otra niña golpeó a Retunsky en la mandíbula y él se levantó amenazadoramente e indicó que estaba dispuesto a lanzar un puñetazo en respuesta. ¿Cómo se puede permitir esto en un programa de televisión previamente grabado y luego difundirlo en todo el país? Nadie se lo explica. Este programa, sin embargo, es interesante porque mostró muy claramente el mecanismo de autojustificación inherente a todos los criminales empedernidos y que es un indicador indiscutible de una personalidad psicópata. En las palabras y el comportamiento de Retunsky no hay ni una pizca de remordimiento, ni una pizca de compasión por las víctimas y sus seres queridos. En el actual 2024, Vladimir Retunsky, a la edad de 74 años, tiene un gato con el que vive en Poborino. Reformó la casa en la que habita y cuenta a todos los que quieran escucharlo la dura suerte de un hombre inocentemente calumniado. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.